Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, donde en esta oportunidad haremos un video especial acerca de las Cold IPA. Y si es que no han visto la película Inception, les recomiendo que vean la película antes de ver este video, porque lo que vamos a hacer en este video es que en realidad acá vamos a tener un video dentro de otro video dentro de otro video. Lamentablemente resultó ser que en vez de poder contar, ¿cierto?, con tres Cold IPA, por ejemplo, y poder probarla y compararla y comentarla de una sola vez, no hay todavía suficiente Cold IPA como para poder uno comprar, por ejemplo, al tiro dos o tres, ¿cierto?, y poder compararla y disfrutarla. Y por eso la más reciente, por lo menos la que yo conozco, Cold IPA, que vamos a probar en este video, pero recuerden este concepto ahí de Inception, ¿cierto?, de que vamos a ir para atrás en el tiempo y todo eso, es esta colaborativa entre el Fucking Project, ¿cierto?, y Hasta Pronto. La cerveza se llama Lleve la Moda. Y de hecho, bueno, aquí dice atrás Pseudo Cold IPA de 6,3 grados de alcohol. Vamos al tiro a leer aquí qué más dice. Mientras dejamos que se entibie un poquito más la cerveza, por si no lo saben lo que es una Cold IPA, nos vamos a ir entonces en nuestra primera regresión atrás en el tiempo, donde vamos a explicar entonces lo que es una Cold IPA. Básicamente la Cold IPA fue hecha por primera vez por una cervecería gringa que se llama Wayfinder en el año 2018. La Cold IPA debería ser entonces la antítesis de las Hazy IPA. Así que todo lo que es la Hazy IPA, la Cold IPA tiene que ser todo lo contrario. Esa es básicamente la característica de una Cold IPA. Entonces, ¿qué significa eso? Lo primero es que tiene que ser levadura lager. Levadura lager sabemos que se utilizan para cervezas lager, ¿cierto? Que son de fermentación baja, que tienen una fermentación muy limpia. La diferencia con la, con, en este caso, bueno, la Cold IPA, debería utilizarse levadura lager para que sea una fermentación limpia, es decir, no debería tener todos estos frutales, pero se hace a temperaturas no tan bajas. Es decir, es como por ese lado la fermentación es un poco parecida un poco a las California Common, que es un estilo que se hace justamente con levadura lager, pero no se fermenta a temperaturas bajas. Entonces queda como una fermentación limpia, pero no tan limpia como la lager. Debería ser una cerveza chispeante, limpia, y debería ser seca y debería ser también lupulada. Entonces, bueno, alguien podría decir, eso es básicamente una IPL, una India Pale Lager, ¿cierto? Pero la gran diferencia entre la Cold IPA y la IPL, según la misma gente de Wayfinder, que fueron los que hicieron la Cold IPA por primera vez, es que en realidad para hacer una Cold IPA se utilizan técnicas más modernas, se utilizan otro tipo de lúpulo, ¿cierto? Se pueden utilizar lúpulo, por ejemplo, del Nuevo Mundo, etcétera. Y también se utilizan, es como una versión entre comillas moderna, por así decirlo, de una IPL, ¿cierto? Y algo súper interesante que tienen también la Cold IPA, que tienen este adjunto de arroz. Así como típicamente se utilizan adjunto de arroz o de maíz, maíz o arroz, ¿cierto? En las lager industriales, Wayfinder, cuando hizo la Cold IPA, incluso compartió su receta y todo eso. Ellos entonces indicaron de que una Cold IPA debería tener entre un 20 y un 40% de adjunto, ya sea de arroz o de maíz. Ese es básicamente entonces una Cold IPA. Podríamos decir que es la primera y única Cold IPA que se ha hecho en Chile, por lo menos oficialmente. Entonces es una colaborativa entre la cervecería Coda y Altamira, ambas cervezas de la quinta región de Valparaíso de Chile, en la región costera, ¿cierto? El nombre, bueno, dice aquí Rice, que es como un juego ahí de palabras. Rice, que es arroz, pero que dejaron la R en minúscula. Resaltaron la Ice, que es como Ice, y Cold IPA, entonces como Ice Cold IPA. Entonces, es bastante curioso porque yo vi cuando, brevemente, cuando la lanzaron por ahí
en noviembre. De hecho, viendo aquí la lata, las condiciones que está, o mucha gente la quiso probar, o no sé, el típico, entre comillas, los más beer ñoños quisieron probarla y se agotó, y quedaron solamente pocas unidades, y esa poca unidad después como que nadie más la quiso probar, y esa es la que yo conseguí acá, o simplemente sobraron unidades, no sé qué habrá pasado ahí, pero ahora estamos aquí a principios de marzo, esto fue hecho en noviembre, por lo tanto mi expectativa obviamente son más bajas. Yo sé que el objetivo es que aquí se siente harto lúpulo, pero yo dudo que yo le, después de casi 4 meses, vamos al tiro aquí al aroma. Sí, se le siente el lúpulo. Increíblemente, después de 4 meses, aún yo le siento lúpulo aquí en aroma. Podría ser entre Damasco por ahí, Damasco, Durazno. Ese tipo es como de perfil que por lo menos yo le percibo. Levemente resinoso también. Ese es como un perfil, quizá ya podríamos llamar así casi como clásico. Tiene un amargor que es bastante interesante, porque justamente esa es como también la gracia de la Cold IPA, de que en fondo resalta el lúpulo, y parte de la propiedad del lúpulo es su amargor. Y si es como yo mencioné delante, que es como el opuesto a la Hazy IPA, que generalmente son menos amargas y son más frutales, la idea es que esta sea, se note, digamos, el amargor. Y aquí efectivamente se nota el amargor. La malta, en este caso, probablemente tiene, no sé, un 40% de arroz, que es un adjunto. El cuerpo es ligero de la cerveza, pero todo lo demás está bastante interesante. Yo creo que si estuviera clara, cumpliría, yo creo que bastante bien con la definición, digamos, de una Cold IPA de Wayfinder, que se supone que fueron los primeros o los que le pusieron este nombre, digamos. Estaremos pendientes si que otra cervecería, ya sea lleguen cerveza importada, Cold IPA, o también acá en Chile se hagan más Cold IPA de otra cervecería, para ver si que este es un estilo que se va a poner de moda o no más adelante. No cumplió, digamos, por el lado de la claridad, ¿cierto? Tiene que ser clara. Y tampoco mi expectativa, entre comillas, son muy altas con esta cerveza SOT, porque yo en Untappd, además de decir, bueno, de que es la primera Cold IPA chilena, lo cual no es verdad, la inscribieron en el estilo American IPA, no en el estilo Cold IPA, que sí existe en Untappd. Por lo tanto, bueno, ahí hay algo extraño, pero para eso estamos aquí en Ruta Cervecera, ¿cierto? Para averiguar realmente qué onda esta cerveza. Cumple, ¿cierto?, con el tema del arroz. Aquí aparecen los ingredientes. Nota turbia, es decir, por ese lado cumple. La Cold IPA de Coda y Altamira sí era turbia. Yo en ese momento, según lo que yo recuerdo, lo atribuí probablemente, no sé si lo mencioné o no en el video, pero hay un efecto que se llama chill haze. El lúpulo, ¿cierto? Cuando se hace dry hopping y quedan restos de lúpulo, ese lúpulo entonces con la temperatura baja se empieza a juntar, ¿cierto? Y se empiezan como a armar pequeñas como partículas, ¿cierto? El lúpulo queda como en pequeñas partículas, entonces se ve la cerveza como si fuera turbia, pero que en realidad son los restos de lúpulo, ¿cierto? Que quedaron ahí del dry hop, y que al entibiarse la cerveza generalmente desaparece esa turbidad y queda entonces una cerveza clara. Eso puede haber pasado con esa Cold IPA de Coda, pero en este caso, bueno, yo saqué esta cerveza ya hace un rato, tampoco está tan tibia, por lo tanto se ve bastante clara, o sea, por lo menos en aspecto, que como es clave de que no sea turbia, ¿cierto? Porque hay que rodar que la idea de una Cold IPA que sea lo opuesto a la Hazy IPA. Hasta ahí estamos bien, así que vamos con el aroma. Sí, el aroma al tiro, podemos sentir aquí este perfil a lúpulo del Nuevo Mundo, ¿cierto? Es como medio
entre frutal, están los frutos tropicales, ¿cierto? Hay algo resinoso, cítrico también, un perfil clásico de las IPAs americanas. Está bastante agradable el aroma. Le siento como cierto. Tiene como un leve dulzor, que obviamente proviene del lúpulo, ¿cierto? Porque aquí tiene. No, no está amarga, aunque sí debería ser amarga, porque si ustedes recuerdan, la idea es que sea lo opuesto a la Hazy IPA. Las Hazy IPA generalmente no son muy amargas, y esto es como, entre comillas, lo opuesto a la Hazy IPA, por lo tanto, sí debería ser un poquito más amarga que una Hazy IPA. Por tanto, por ese lado, quizás como que a lo mejor le falta un poco más de amargor. Pero en cuanto al lúpulo, sí, tiene harto sabor a lúpulo. Y como este perfil de lúpulo es como de frutas tropicales, ¿cierto? Entonces tiene también cierto dulzor aquí adicional. O sea, igual tiene un amargor, no es que no tenga ni nada de amargor. Pero yo encuentro que para hacer una cold IPA, mi expectativa quizás sería que tuviera un poquito más de amargor. El dulzor también, a todo esto, a propósito de los adjuntos, puede ser también que provenga del arroz. El arroz también da como cierto, un sabor como bien particular que muchas veces se percibe también como si fuera una especie de dulzor. Quizá, bueno, lo único que yo echaría de menos aquí en esta cold IPA, que destaquen más, ya sea, no sé, por el nombre, la propaganda, que a lo mejor expliquen bien qué es lo que es una cold IPA para que la gente tenga una expectativa, entre comillas, correcta, ¿cierto? Y sepa, por ejemplo, que tiene adjunto, tiene arroz, ¿cierto? Porque así es el estilo. Y así entonces uno puede quizás disfrutar algo distinto y tenga como el interés, ¿cierto? Por probar algo distinto a una Hazy IPA, que es como el tipo de IPA más popular, claramente, entre la era moderna, ¿cierto? De las IPA. Pero en general está bastante bien la cerveza. Me gustó más esta Cold IPA que la Cold IPA de Coda y Altamira. Bueno, luego de esa explicación entonces tan detallada e interesante, podemos entonces proceder a servir esta Cold IPA que tenemos aquí. Y yo tengo alta expectativa con respecto a esta IPA, porque a diferencia de la Cold IPA anteriores, ¿cierto? Que yendo atrás en la regresión en el tiempo, ¿cierto? Que yo probé, de lo que yo pude ver en Antap respecto a esta Cold IPA, sí es una Cold IPA. O sea, por fin, una cervecería chilena, o en este caso dos cervecerías chilenas, ¿cierto? En esta colaboración, entre comillas, sacaron entonces una Cold IPA donde mi expectativa es principalmente va por el lado de la claridad, ¿cierto? Por lo que yo entiendo, una Cold IPA sí o sí tiene que ser clara, no tiene que ser hazy, ¿cierto? Ese fue como la principal problema de la primera Cold IPA que yo probé. Veamos al tiro si es que se cumple o no mi alta expectativa, porque yo vi fotos de esta cerveza servida, ¿cierto? En Antap, y por eso digo que tengo altas expectativas. Puedo ver de inmediato entonces que sí se cumplió la expectativa de que sea una cerveza clara. Si que ven aquí un poco de haze, es un color dorado, ¿cierto? Levemente pálido, pero no es que sea hazy la cerveza, sino que simplemente yo creo que él tiene algo ahí de dry hopping, por eso entonces quedó levemente pálida, pero no turbia. O sea, yo puedo ver de un lado a otro la cerveza y no está hazy, simplemente está como pálida. Es probable que vean que el vaso quizá tiene ahí alguna burbuja y faltó quizá mejor limpieza del vaso, pero en este caso creo que no nos va a afectar mucho, digamos, el review que estamos haciendo acá. Sí, sale de inmediato aquí toda esta frutosidad, ¿cierto? O sea, ahí tiene también este perfil medio resinoso, medio pináceo, típico, digamos, de la IPA americana, ¿cierto? Fue enlatada entonces en septiembre, finales de septiembre, y
Estamos grabando este video aquí comenzando noviembre. Por lo tanto, tenemos un poquito más de un mes. Yo diría que un mes y medio, lo cual está perfecto para cualquier tipo de IPA, ¿cierto? Porque ya lo hemos repetido muchas veces. El lúpulo es lo primero que va bajando en intensidad, sobre todo en aroma. Así que máximo 3 meses, ojalá menos, ojalá un mes, una semana, un día, ¿cierto?, de enlatado, para uno poder disfrutar, ¿cierto?, al máximo de todo lo que ofrece la IPA. Y en este caso se nota que está súper fresca, está súper buena, digamos, esta Cold IPA en cuanto al aroma. Se nota al tiro que no tiene mucha maltosidad esta cerveza. Según lo que decidieron ahí en la introducción de lo que debería ser una Cold IPA, debería tener ahí un porcentaje de arroz o también maíz, algún tipo de adjunto. Lo cual, en este caso, quizás yo no sé bien porque no leí la descripción de esta cerveza en Antap ni tampoco en redes sociales. Pero sí se nota que no tiene mucha maltosidad, digamos, la cerveza. Yo creo que de inmediato quizás yo echo de menos que sea un poco ahí de amargor, porque es como una Cold Session IPA, porque se siente súper ligera. O sea, si estamos hablando de una cerveza de verano, ¿cierto?, refrescante, fácil de tomar, esto sería como algo que cumple con esa característica. Pero de inmediato yo como que echo de menos ahí un poquito más de potencia, ¿cierto? Algo de potencia y en el amargor. Acá yo como lo estoy echando de menos y está como bien, bien, bien suave todo, pero sigamos aquí probando, ¿cierto? Por lo general, la IPA, y de hecho la Cold IPA, debería tener como un incluso debería ser sentirse seca y también amarga, ¿cierto? En este caso yo no la siento ni seca ni amarga. O sea, está ahí un poquitito quizás de amargor, un poco quizás de sequedad, pero pasa como muy, muy, muy suave, muy rápido, ¿cierto?, la cerveza. Igual, está súper agradable, está como refrescante. Es una cerveza que uno podría tomar varias, ¿cierto? Por lo menos esa es como la impresión que uno tiene, ¿cierto? Y por eso yo lo primero que dije con una Session Cold IPA. Aunque dice que tiene 6.3 grados de alcohol, no se sienten, por si acaso. Yo creo que esta es como la Cold IPA más, entre comillas, clara que yo he probado, chilena, y he probado solamente 3, así que no son tantas. Yo creo que para mí esta sería quizás la IPA que cumple mejor, ¿cierto?, con la descripción de una Cold IPA. Principalmente por el aspecto, en el aroma también es como súper lupulado, ¿cierto? Se nota que igual también que tiene una fermentación limpia. Yo te lo voy a poner un 3.75 en Antap, principalmente porque tiene muy buena tomabilidad, o sea, está súper agradable la cerveza. Se puede tomar muy fácilmente. Y para mí esta es como la mejor, entre comillas, con IPA chilena que he probado hasta el momento. Así que bueno, espero que les haya gustado este video especial dedicado al estilo Cold IPA. Y aprovechen como siempre, darle like al video, suscribirse, comentar, y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com.